Doctor, ¿qué es bueno para la memoria? Se me olvidan mucho las cosas, tengo 51 años. O sea, es la misma pregunta, ¿no? Sí. Bueno, para la memoria. Para empezar, hacer crucigramas no sirve de nada, ¿eh? No pierdan el tiempo. Para empezar. Segundo, ¿qué es lo que sí sirve? Tener suficientes niveles de calcio y de magnesio en su sangre. Las nueces, hasta la nuez tiene forma de cerebro, si se fijan, tiene forma de cerebro. O sea, ahí nos está diciendo que sí, para el cerebro. Todas las grasas de origen natural, vegetariano, sirven mucho para el cerebro, para la memoria. Bueno, también el pistache, sí, pero el aguacate, la nuez, la almendra, semilla de calabaza, semilla de girasol, todas las semillas en general, aunque no sean tan grasas, o sea, semilla de pepino también va a servir, de melón también o de sandía. Hacer ejercicio, mantenerse delgado, leer todos los días, aprender un idioma nuevo, aprender un instrumento musical y practicarlo, cantar, todo eso sirve para mejorar la memoria, pero hacer crucigramas no sirve de nada. Luis, una pregunta muy técnica, Cristina. ¿Podría explicarme qué es hipotiroidismo de Hashimoto e hipertiroidismo de Graves, a diferencia de personas que solo tienen hipotiroidismo e hipertiroidismo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hipotiroidismo es que están bajas las hormonas de la tiroides, T3, T4 libres, y normalmente está alta la TSH, que es la hormona de la hipófisis, y el hipertiroidismo normalmente, me estoy yendo a términos muy muy básicos, pero es muchísimo más complicado que eso. El hipertiroidismo es que las hormonas tiroideas están elevadas, T4 libre, T3 libre, altas. Eso. Ahora, lo que está preguntando ella, el hipertiroidismo de Graves, es que se están metiendo en temas muy, muy técnicos que vamos a perder tiempo, pero lo voy a explicar porque preguntaron. A mí no me reclamen después. El de Graves es que el cuerpo tiene autoanticuerpos. Ella preguntó, ¿eh? Autoanticuerpos en contra de la tiroides, de la organificación de las hormonas tiroideas. Entonces, hay unos anticuerpos que estimulan de más a la producción de hormonas tiroideas, hipertiroidismo de Graves, eso es, ¿sí? Seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Vamos. Chen, sí. Hola, doctores, saludos desde Veracruz. A mi hermana le diagnosticaron apenas insuficiencia renal. ¿Qué debe de hacer? Su urea salió en 93 y siempre trae la glucosa alta. Mira, ojalá se pueda atender con nosotros para que le demos un tratamiento completo, personalizado y pues que estemos siguiendo su caso, ¿no? Ahora, y está desde Veracruz, nos puede hacer una videollamada, una consulta, háblanos al consultorio para darte informes sobre la consulta vía telefónica. Pero desde ahorita, apúntale algunos consejos que le van a ayudar muchísimo para insuficiencia renal. El té de cola de caballo, pingüica, doradilla y la cáscara de la piña, 1 litro. Que se tome 1 litro de este té todos los días. También que consuma muchos alimentos diuréticos que le ayudan para regenerar en la medida de lo posible los riñones. Como por ejemplo la piña. El té, te dije, de la cáscara de la piña, pero también que se coma la piña a mordidas, en jugo, en agua. La jícama. Pero allí en Veracruz hay la mejor fruta de toda la República, Sí. entonces que aprovecha, ya la piña es deliciosa, muy dulce, amarilla, no, no como acá que nos llega muy blanca y hasta nos escalda la lengua. Bien, entonces mucha calabaza y que elimine las carnes, todo tipo de carnes, porque la proteína de origen animal hace que los riñones trabajen muchísimo. Mira, voy a interrumpir aquí, dice Gerardo de la Rosa en el Facebook. Lo que se refiere a los coágulos es por causa, doctor, de lo que nos poncharon, de lo que nos pusieron en 2021. No voy a entrar en detalles. Dice, son los astros. Y luego una Z. Ah, Conste que yo no dije nada, ¿eh? muy bien, Ya Gerardo. retiraron su producto.
¿Hay alguna manera de desintoxicarnos los que usamos esa opción en su momento? Buena pregunta, él sí me entendió. Bien. Gracias tú, Gerardo, hombre, gracias, ¿eh? Fuiste de los pocos que me pudieron entender. Más que no lo puedo decir aquí. Creo que van a entender por qué. ¿Cómo desintoxicarse de eso? Mire, con absoluta certeza no lo sé. No los voy a engañar. Con certeza 100% no lo sé. Yo lo que haría es bañarme con agua fría, hacer ejercicio, hacer un decreto, afirmaciones en mi mente y decirlo, que yo diría algo así como mi DNA, mi RNA está saludable. Así. Mi DNA, mi RNA están saludables. Bueno, y empezar a tomar mucho jugo de limón, ajo y cebolla todos los días. ¿Cuánto tiempo? Pues unos 2 años. De verdad. Y pues dieta lo más que se pueda basada en plantas. Exacto, comer sano. Y el jugo verde, que es de los más depurativos que hay. Pero bueno, si se toma un jugo verde y todo lo demás no te hace caso, pues entonces no sirvió de gran cosa, ¿verdad? Se tiene que bañar con agua fría, hacer ejercicio, jugo verde, lo que nos dijiste. Bien, Marianita González. Sí, me imagino, doctor, las dichosas V. No, V. V. No es V, es V. Y luego acaba con S. Y dice la misma Marianita, sí, he escuchado sobre los efectos secundarios. Todos los medicamentos que usted compra en la farmacia tienen efectos secundarios. Hasta una aspirina tiene efectos secundarios. Ahora, si nos vamos a la quimioterapia, pues tienen, esos sabemos que tienen muchísimos efectos secundarios. Sí. Es más, hasta el doctor dice, no, ya hasta aquí llegó la quimioterapia, ya no le podemos dar más porque su cuerpo ya no lo aguanta. Es cierto. Entonces, ¿cómo es que me estaban curando? Bueno, dilo todo lo que quieras, no hay problema, nomás. Ya sabes, los temas están prohibidos, eso no lo podemos decir. Sí. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque hay un gobierno mundial, por eso, así de simple. Ya no les digo más. Por Agenda 2030, Organización Mundial de la Salud, Klaus Schwab, etcétera. Lo demás ya no quiero entrar en detalles. Investiguen todos estos temas que aquí no los podemos decir, pero en internet. Oye, ¿les puedes decir algún canal o algunos investigadores que tú conoces, Alejandro? A ver, yo conozco los en inglés. Entonces, de los que todavía no se suicidan de 3 balazos. ¿En la espalda, en la nuca? Sí. Ok. Sí. A ver. Porque eso ha pasado. Sí, con una escopeta se dan 15 balazos en la columna, en la nuca, ¿verdad? Y luego quién sabe cómo le hacen, a ver. Pero luego de eso se avientan desde un edificio. Y luego se ahorcan, no sé cómo le harán. Eso es lo que dicen todos los que se dedican a la salud, que son más famosos que nosotros. Sí. Eso les ha pasado, ¿no? Sí. Y lo digo con tristeza. Gente de veras que trata de ayudar a la humanidad y desaparece o ha desaparecido desde el 2020 para acá por esta mafia que hay, ¿no? Que nos dan ganas de decir muchas cosas, pero no lo vamos a decir porque no queremos amanecer suicidados, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien,